¿Hay MVP de esto? MVP debería. Mira a ver los que han dirigido. La profesora que ve todo el juego. Pues ellos están más fijándose en las normas, en que no se salte nada de las normas. Ahí, ahí. Nacho, hacían falta las canastas centrales. Hacían falta las canastas centrales. Sí, es que pensaba yo que era más fácil, a lo mejor. No, es que es la parte fundamental. No, no, perfecto. Bien, María. Hombre, a ver. Bueno, en cuarto lugar, y no menos digno. Ahí, ahí. Por el juego de diamante. Es que le cuesta. ¡Dale un balonzo! Ahora. Ahora el tercer puesto, ya en el top 3 tenemos a. Yo de los cuatro tampoco. Trevo. Siendo la primera, el primer palo de la baraja. Bien la incorporación. Muerto, pero bien. El campeón de los cuatro equipos que ha conseguido tres puntos en la única prueba de los tres puntos ha sido. ¡Pica! Otra vez más. ¿Cómo otro más? ¿Ah, solo uno? Pero quiero que lo levantéis. ¡De Claudia! ¡De Claudia! Claudia, has hecho mucho, ¿eh? Has dado un pase, nada más. Ahí, ahí. Más vale. ¿Y qué pase? ¡Pero qué pase! Y el subcampeón, el equipo subcampeón. Y el campeón del Fair Play. ¡Dos títulos, chaval! Vale, vale, un momento, venimos, profe, venimos, Carlos, tranquilo, venimos, por favor, a ver, comentario, dentro de los tiempos que habíamos hablado, dentro de objetivo, yo que he dudado con esa poca diferencia, diría que sí. Totalmente, totalmente. ¿Vale? Vosotros, si tuvieseis que repetir el juego, ¿qué cambio, qué mejora le hubieseis hecho? El de la pared, que nadie lo hacía. Lo de pero tocar la pared contraria cuando te queman. Yo sí lo hacía. Yo sabía que yo hubiera cambiado lo de la valla, porque eso al final no lo ha hecho un equipo. Hubiera puesto los mismos objetivos, a lo mejor. Un aro. A los dos sí diferentes. Perfecto. Pero al final uno al menos lo ha hecho y era la difícil. Y ha sido lo que han ganado. Bueno, bueno, pues nada, muchas gracias. Hay, ¿alguien tiene los pasos? ¿Alguien tiene los pasos de este juego? ¿Alguien ha contado los pasos de este juego?
¿Cuánto? ¿400 de qué? 400 nada más, no me lo puedo creer. ¿Si se echa un millón? Es que ya lo van. Vale, espérate, yo lo puedo mirar. A ver, Carlos seguro que tiene más. Luego en la segunda ronda se va a tomar descanso. Lu, si yo creo que he hecho más pasos que tú y no me he movido. Pues para que tú veas. Yo creo que ha tenido que rondar los 2000 pasos por lo menos. No, a ver. Eso es una aproximación. Son 1411. Ah, bueno. Y no los he visto al principio. Es una aproximación. 2300. Gracias, Carlos.